Hola, ¿qué tal? Mil gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron en nuestra celebración de los 10 años del Profe Sabe. Y justo para, digamos, para conmemorarlo y para agradecerles, voy a hacer algo de lo cual no soy muy fanático, sin embargo, muchos de ustedes lo vienen pidiendo y bueno, estamos acá para darles gustos. Así que vamos a enseñarles un poco la técnica de lo que es el sabraje. Ok, sabraje. ¿En qué consiste el sabraje? Pues es la técnica de abrir la botella de espumoso con la ayuda de una espada o con un sable. En este caso en particular, bueno, como entiendo que ninguno de ustedes tiene un sable en su casa, vamos a usar un cuchillo, simplemente un cuchillo de cocina. Ojo que la idea no es que esto sea muy filoso, muy por el contrario, la parte que se usa es la parte sin filo, la parte plana. ¿Ya? Así que vamos a ver de qué trata un poco esta técnica. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, pues tenemos nuestra botella ya preparada para tomar. De repente, para que ustedes practiquen, probablemente mejor sería hacerlo con una botella que no esté helada, ¿no? Porque el frío, la humedad de la cubeta puede que les incomode un poquito a la hora de hacer esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para hacer esto primero que no necesitamos que haya nada, así que habría que quitarle toda esta cápsula. Ya, esta cápsula sale con mucha facilidad, suele tener precintos, pero acá vamos a quitar todo, absolutamente todo, porque necesitamos pues la trayectoria del cuchillo que esté completamente libre. Así que vamos a sacar todo esto, ya, y estará completamente desnudo el cuello de la botella. Lo que se debe hacer ahora a continuación, ya, recuerden que siempre ponemos el dedo acá como seguridad, es sacar la cápsula y llevarla acá, bueno, asegurarnos de que esto no vaya a salir volando. Parece que no va a haber ningún problema con esto, ¿ya? Siempre con mucho cuidado, ¿va? ¿Ya? Parece que el corcho está bien, así que no va a haber riesgo de ello, ¿ya? Entonces, ir ahora a la parte de acá arriba y ahora cerrar esta cápsula aquí. ¿Sí? Entonces, dejamos un poco de espacio ahí. ¿Sí? ¿Están viendo esto? Está quedando ahí. Y ahora lo que hay que hacer es, siempre con mucha delicadeza, recuerden que acá hay mucha presión, hay casi la presión de una llanta de carro. Lo que ahora hay que hacer con mucho cuidado. Es buscar la división de la botella, ¿ya? Esto, pues, lo pueden hacer con el tacto. Por ejemplo, yo lo encontré, no sé si la cámara lo estará viendo, pero acá hay una pequeña división, ¿ya? Entonces, una pequeña división, y una vez que encontraste eso, pues, simplemente hay que golpear esa parte con la parte plana, repito, del cuchillo. Esto jamás se debe hacer en un lugar cerrado, por lo que vamos a irnos a un lugar abierto para poder terminar esta parte del video. Y bueno, ya estamos en un lugar abierto. Recuerden esto, no hacerlo en un lugar cerrado. La botella va a ser partida y el corcho, específicamente la parte de vidrio, puede terminar golpeando a alguien y haciendo algún tipo de lesión. Por eso nos hemos pedido un espacio abierto con un poquito más de bulla, pero bueno, todo es porque esto se haga bien. Entonces, nuevamente buscamos la parte de la botella donde está la división. Y como les dije, esto no es cuestión de filo, sino más bien de fuerza. Entonces agarramos y siguiendo esa línea, vamos a dar el golpe en la parte de aquí. ¿Ya? Atentos entonces. Y ahí está. Felicidad para todos nosotros. Feliz 10 años, el Profe Sabe.